Saludamos a nuestros oyentes recordándoles que Radio Exterior de España emite por onda corta los sábados y domingos entre las 14 y las 22 horas UTC para América del Sur en 11.940 kHz, banda de los 25 metros. Para América del Norte en 9.690 kHz, banda de los 31 metros. Para África Occidental y Atlántico Sur en 11.670 kHz, banda de los 25 metros. Y para Oriente Medio y Océano Índico en 12.030 kHz, banda de los 25 metros. De lunes a viernes emitimos por las mismas frecuencias entre las 18 y las 2 horas UTC para América del Sur y América del Norte, y entre las 15 y las 23 horas UTC para África Occidental, Atlántico Sur y Oriente Medio, Océano Índico. Radio Exterior de España. Son las 4, las 3 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas tardes, todo está preparado ya para la jornada electoral de mañana domingo, en la que más de 37 millones de ciudadanos están llamados a votar en los comicios municipales, autonómicos y europeos. Una jornada electoral compleja en la que no habrá datos hasta la 15 de la noche, que se harán los países electorales en Italia, computando los comicios en los diferentes países comunitarios que se iniciaron ayer. Es Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Y es que al igual que los 28 miembros de la Unión Europea, en España tenemos que esperar a comunicar el resultado de la votación en las elecciones al Parlamento Europeo hasta que se cierren las urnas de todos los países donde se celebran. Y en concreto lo que tenemos que hacer es esperar hasta las 11 de la noche, hasta las 23 horas. Es en ese momento cuando cierran los comicios italianos. La secretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, asistirá a la transparencia y rapidez del recuento que se ha hecho de varios procesos electorales.